por aquí están los que se habían tirado antes. Vale, yo pensaba que ya se había muerto. Vale, vamos para arriba. Ahora voy a por vosotros. Pero es pensar que en el otro sitio tarda un montón. Y ni siquiera había hecho lo de las pociones. Me acabo de caer ahora. Guay, tampoco nos hemos quitado esto, ¿verdad? Buena maza esa, la verdad. Okay.
Vale. A ver, ya que estamos, vamos a la misión. Que nos pilla aquí. Hemos tenido que huir un poco, pero bueno, sí. Ser un poco la cabra. Y llegamos. Vale. Digo, no guarda, ¿por qué no guarda? ¿Todo dispuesto para entrar? ¿Qué es este lugar? La tumba de Rothmund, fundador de Thersk. Apartó a un grupo de auténticos guerreros de la vida tranquila de los Skaal para que conociesen el mundo salvaje, para que sintiesen la punzada del frío y el acero. Sé que suena un poco absurdo. Es así como está escrito en los libros. Y esa frase se me ha quedado grabada. ¿Qué va a pasar allí? Es muy sencillo. El hacha de Rothmund está ahí con él. Quien intente hacerse con ella será juzgado por el propio Rothmund. ¿Vamos a combatir contra su fantasma? No, nada por el estilo. No necesita enfrentarse a nosotros para conocernos. Siempre ha cuidado de Thersk y nos ve desde más allá. Y en mi caso, dado que ya me ha considerado honorable, será solo cuestión de que recuerde por qué me bendijo anteriormente. En serio, no tienes más que observar. ¿Quiero hacerlo? No perdamos el tiempo entonces. Ok. Venga, vamos. ¿Opinión sincera o opinión como persona que se ha jugado todos y cada uno de los Assassin's Creed? O sea, te contesto como videojugador que sabe cómo funciona el mercado, o como fanático. En pocas palabras. Opinión personal. Es que mi opinión personal es un poco mezcla. Hace años.
que en general no tengo ninguna perspectiva, ninguna, ¿cómo decirlo? Ningún, ¿cómo se dice en español, tío? Ningún aliciente a que lo que vaya a salir sea nada bueno y tampoco nada malo, sino algo decente y ya. Por ejemplo, eso mismo me pasó con el Starfield, por ejemplo. Que todo el mundo estaba diciendo joyitas y yo dije, va a ser un Fallout 4 o Fallout 76, pero del espacio. Un Fallout 4, mejor dicho, porque es single player. Y al final, sin estar con las expectativas por los aires, más o menos tuve razón. Era... Es lo que es. Pues, ¿qué será el Mirage? En mi opinión personal, será un buen juego si realmente han dado prioridad a la historia. Pero no se moverá mucho de lo que ya teníamos. Hablando claro. Starfield es un buen juego, pero la gente esperaba cosas que Todd había dicho. Es que el problema es ese. El problema de Starfield fue el mismo problema que tuvo Fallout 74, creo que se llamaba. Y Fallout 4 y todos los juegos que salen de Bethesda y que este hombre habla. Básicamente. Porque habla mucho. Es como el molinete. Yo me esperaba un juego de Bethesda y es lo que me han dado. Sí, pero hay mucha gente que por culpa del Todd, lo que se esperaban era un No Man's Sky, pero de Bethesda. Y si miras sobre cosas antiguas, más o menos es lo que la gente pensaba que iba a ser, un No Man's Sky de Bethesda. Por eso la gente estaba hiper high. Ahí está. Tío. Me va a tocar. Y me lo pillaré Me lo pillaré de salida. Me lo pillaré de salida porque aunque las últimas dos veces que lo he hecho he terminado un poco mosca con el juego, sale rentable. Para mi trabajo sale rentable. Podremos hablar después de que reciba la bendición. Tan solo tengo que aferrarme a ello. ¿Buscas mi bendición para liderar Zersk? Sí, soy yo, Ulyol. Me has bendecido en el pasado y ahora he limpiado el salón de Riklings y se lo he devuelto a sus legítimos dueños. Y menos mal que ha pasado esto. Pero yo siempre he observado y sé que ha sido tu falta de dureza lo que ha desencadenado tu exilio. Has permitido que tus guerreros se debilitasen mientras aumentaban los peligros a tu alrededor. ¿Entonces no tengo liderazgo? No, ni tampoco hay nadie entre vosotros que pueda servir. Para ser una banda salvaje es mejor no tener líder que tener a uno que no merezca la pena. Eso ha sido un poco vergonzoso. Me ha dolido hasta a mí, no te voy a engañar. Hay cosas que se veían venir. Sí, pero se veían venir. Y va a sonar feo. Sí, no eres un mono neuronal que te crees todo y es que va a sonar muy feo. Va a sonar muy feo. Pero como ha sido el primer exclusivo con Microsoft a la cabeza, la gente se pensaba en plan, buah, dinero ilimitado, seguro que hacen un No Man's Sky o algo. Y es en plan, yo creo que no sabes cómo funciona cada vez que esta gente compra un estudio. Creo que no sabes cómo funciona. Porque la peña que lo... Y hay un montón de gente que está hiper contenta e irónicamente los que se han enfadado eran los de Play. Que es un punto que me hace gracia.
te voy a engañar, es un punto que me hace gracia. ¿Cómo te hace sentir eso? Vergonzoso, pero supongo que esa era la idea. Debo regresar a Thersk. No me importa lo que diga Rothmund. Necesitamos un líder y sigo siendo la persona idónea para el puesto. ¿Piensas contravenir los deseos de eso? Mira lo que nos ha pasado bajo su atenta mirada. Bendijo a todos los líderes que nos han llevado hasta esta situación. En fin, él ha muerto y nosotros seguimos vivos. Es hora de iniciar una nueva tradición en Thersk y yo me encargaré de ello. Tan solo necesito que me cubras las espaldas. Ni siquiera tienes por qué mentir, pero no le cuentes a nadie lo que has oído aquí. Nadie se enterará de esto. Bien, veámoslo. Ahora, si me disculpas, tengo un salón que dirigir. Sí. O sea, personalmente... Personalmente a mí no me ha de... Gracias por cubrirme la... No me desagrada como tal. Faldas. Sí que es cierto que este juego no lo he hecho de salida primero. Porque... Personalmente a mí me gustan los juegos de Bethesda. Pero son muy... son muy juego de Bethesda. Vale. Y yo me conozco y sé que soy de explorar todo o la gran mayoría de cosas. Y sé que va a tardar un cojón y medio en pasármelo. Y no tengo tiempo. No tengo tiempo. O sea, Skyrim nos lo vamos a pasar. Y a partir de esto nos vamos a hacer lo que nos dé tiempo de la saga Assassin's Creed. Y luego, cuando salga el Mirage, tiraremos al Mirage. Que queda exactamente un mes hoy. Un mes. Era arriba. Era arriba. Cagation. Hay muchos fans que no ven lo negativo nunca, ¿eh? Pero nunca. En teoría es...